de viernes, ya dándole oficialmente la bienvenida al inicio del fin de semana, seguramente comienzan a organizar sus planes. Gran parte de la nación con ausencia de nubes, prácticamente sin panorama significativo de lluvia, con excepción de la región noreste debido a la llegada de un sistema frontal que ha provocado nubosidad variable, el descenso en la temperatura y bueno, esas precipitaciones simplemente de manera ocasional, y tal parece que persiste la situación para las próximas 24 y 48 horas. Si acaso aquí en la parte central y en la zona oriental, algunos chubascos aislados se pueden estar manifestando, pero en sí, gran parte de la nación con esa ausencia de nubes, como es el caso de hoy viernes aquí en Puebla. Hemos arrancado con 8 grados, un cielo completamente soleado, la temperatura máxima estará alcanzando los 25. Esa ausencia de nubosidad que no va a permitir precipitaciones, también al concluir con pocas nubes y 14 grados. Para estos próximos 3 días, prestemos atención, ¿qué nos espera para el fin de semana y el inicio de la siguiente? 9-10 grados como temperatura mínima y máximas de 26 para el fin de semana, y el próximo lunes mínima de 9, máxima bastante agradable que simplemente estará rozando los 24 grados. 8 grados Celsius esta mañana en Tlaxcala, al igual que en nuestra ciudad, la máxima apenas estará alcanzando los 25, templado, agradable, sin lluvia. Ya al finalizar, pocas nubes con 15 grados. El panorama para la Ciudad de México es de nubosidad parcial, ambiente caluroso de 27 grados, a pesar de la mañana fría de 10 grados Celsius. Más de lo mismo para este fin de semana. Se activan los pronósticos de lluvia ligeramente, entre un 10 o un 20%. 8.20 Pachuca, medio nublado. Jalapa, 13.24. Precipitaciones ocasionales. Para Cuernavaca, 18.30. 11.30 en Oaxaca. Y Acapulco, 24.30. Con nubosidad parcial y también alta. Estamos en la fase lunar cuarto menguante, cambiamos a luna nueva el próximo miércoles 2 de marzo a las 11 de la mañana con 34 minutos. Es el reporte meteorológico, regreso un poquito más adelante. Buenos días.